Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy nos vamos a hacer esta pregunta: ¿cuándo una tormenta solar masiva destrozará nuestra sociedad tecnológica? Y es que si esto se produce, nos podríamos quedar sin electricidad en la Tierra, con todo lo que implica. Adiós luz eléctrica y adiós las comunicaciones como la entendemos en el siglo XXI. ¿Pero esto es posible? ¿Esto es probable? ¿Esto pasará en un futuro cercano? Bueno, ¿queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Esta pregunta tiene diferentes respuestas dependiendo a quién se la preguntes. Las tormentas solares que, por ejemplo, causan las fascinantes auroras boreales están formadas por partículas de alta energía que nos envía el Sol por explosiones en su propia superficie. Una aurora boreal se forma cuando las partículas cargadas emitidas por el Sol durante una erupción solar penetran en el escudo magnético de la Tierra. Entonces, chocan con los átomos y las moléculas en nuestra atmósfera. Estas colisiones dan como resultado innumerables y pequeñas ráfagas de luz llamadas fotones que forman la aurora. Y es por ello que la Tierra está bajo ataque y además de forma constante. Pensad que un rayo de partículas de alta energía nos llega cada día y cada noche desde el Sol, cuyas llamaradas solares y eyecciones de masa coronal son impredecibles pero comunes. Estas eyecciones de masa coronal, también llamada CME por sus siglas en inglés, es una onda hecha de radiación y viento solar que se desprende del Sol en el periodo llamado actividad máxima solar. Y ojo, estamos hablando de una onda muy, pero que muy peligrosa, ya que si llega a la Tierra y su campo magnético está orientado al sur, puede dañar los circuitos eléctricos y también los transformadores y los sistemas de comunicación, además de reducir el campo magnético de la Tierra por un periodo. Cuando esto ocurre, se dice que hay una tormenta solar. Sin embargo, si está orientado al norte, rebotará inofensivamente en la magnetosfera. La magnetosfera es una región alrededor de un planeta en la que el campo magnético de este desvía la mayor parte del viento solar, formando un escudo protector contra las partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol. Curiosamente, no somos el único planeta que tiene magnetosfera, ya que tanto Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno también poseen una magnetosfera propia. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo, el campo magnético de la Tierra nos protege, mostrándonos una hermosa aurora alrededor de los círculos Ártico y Antártico. Pero como os digo, solo la mayor parte del tiempo. Y es que no es siempre, y quizás eso pueda resultar peligroso. Y es que en el pasado, una tormenta solar masiva podía pasar totalmente desapercibida. Podía pasar sin ningún incidente. Pero ahora, en pleno siglo XXI, eso es diferente. Muy, pero que muy diferente. Ya que ahora podría destruir la red eléctrica, los sistemas de comunicación e incluso los satélites. Así, un estudio realizado en 2013 concluyó que una tormenta solar masiva podría costar 2,5 billones de dólares. Y sus efectos podrían durar más de un año. ¡Ojo, eh! Pero seguro que os preguntaréis lo siguiente: ¿qué tan comunes son las tormentas solares severas? Pues bien, realmente sabemos de unas pocas en la historia. La más famosa es el evento Carrington, un evento de finales de agosto y principios de septiembre de 1859. Cuando el astrónomo Richard C. Carrington observó la tormenta geomagnética más poderosa conocida hasta la fecha. Y es que hoy en día, una tormenta de intensidad similar podría tener efectos catastróficos. Y claro, el problema es que no hemos podido monitorear estos eventos durante mucho tiempo, ya que en el pasado no teníamos las tecnologías que tenemos en el presente, por lo que las tendencias a largo plazo son un misterio. Pensad que solo llevamos midiendo estas cosas desde 1957. Desde entonces se ha medido exactamente lo que está sucediendo en la superficie solar, y lo hacemos mediante el índice DST, un índice que se alimenta de datos de cada hora desde estaciones de todo el mundo. Este índice, en resumen, es una medida de la actividad geomagnética que se utiliza para evaluar la severidad de las tormentas geomagnéticas. Se expresa en nanoteslas y se basa en el valor medio de la componente horizontal del campo magnético de la Tierra, midiendo el crecimiento
movimiento y la recuperación de la corriente de anillo en la magnetosfera de la Tierra. Cuanto más bajos son estos valores, más energía se almacena en la magnetosfera de la Tierra. Pues bien, el valor de este parámetro, de este índice que estamos observando, varía de menos 20 a más 20 nanoteslas. Esas son las cantidades normales. Menos 20 a más 20 nanoteslas. Pero si os digo que durante el evento Carrington hace más de 150 años este parámetro fue de alrededor de menos 850 nanoteslas, sí, lo que oís, menos 850 nanoteslas. Tremendo. Pero el evento Carrington no fue el único que tenemos constancia. Los geólogos de la Universidad de Lund, en Suecia, han descubierto más evidencias de una tormenta solar masiva en el pasado lejano. Usando muestras perforadas de núcleos de hielo de Groenlandia, formados durante más de 100.000 años, han detectado evidencia de una tormenta solar muy poderosa que ocurrió en el 660 antes de nuestra era. Y según nos cuenta Raymond Mutscheller, profesor de geología de la Universidad de Lund, si esa tormenta solar hubiera ocurrido hoy, podría haber tenido efectos graves en nuestra sociedad altamente tecnológica. Mutscheller dice que la investigación demuestra que las tormentas solares masivas son raras, pero que a la vez es un efecto naturalmente recurrente de la actividad solar, y que las observaciones directas realizadas en los últimos 70 años son insuficientes. Mutscheller insiste en que somos más vulnerables de lo que pensamos, afirmando que por eso debemos aumentar la protección de la sociedad ante las tormentas solares, añadiendo que su investigación sugiere que los riesgos están actualmente subestimados y que necesitaríamos estar mejor preparados. Pero por otro lado, en otras investigaciones, los matemáticos creen haber demostrado que las tormentas solares masivas son más improbables de lo que se pensaba. De esta manera, tres matemáticos y un físico de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Mathematics Research Center y la Barcelona Graduate School of Mathematics calcularon la probabilidad en la próxima década de un evento potencialmente catastrófico para las telecomunicaciones de la Tierra, y afirmaron que las proporciones de que haya algún día otro evento de Carrington está entre 0,46% y 1,88%. Y eso es mucho menos de lo estimado anteriormente. Pensad que en el año 2012, los resultados reportados en la literatura científica estimaron que la probabilidad era de alrededor del 12%, es decir, 10 veces más que la estimación más pesimista de este nuevo estudio. Sin embargo, pese al optimismo de los resultados, también advierten sobre sus consecuencias, unas consecuencias potencialmente devastadoras. Y es que, según comenta el profesor Pere Puig, uno de los autores del artículo, una probabilidad cercana al 2%, que es lo que han calculado para una tormenta muy, pero que muy intensa, es una probabilidad pequeña, sí, cierto, pero existe. Por lo tanto, los gobiernos deben tener protocolos de acción para reaccionar ante tales desastres, y deberán informar y calmar a la población, ya que estos se quedarán sin energía eléctrica y sin manera de comunicarse. Y claro, habrá muy poco tiempo de reacción antes de la llegada imprevista de este tipo de tormenta. Como veis, curiosos, sí que hay alguna posibilidad de que un evento de esta magnitud afecte a nuestro planeta. Quizás nuestras generaciones no lo vean con nuestros propios ojos, o quizás sí. Y si eso pasa, volveremos a estar durante días, meses, o quién sabe si años, yendo con velas y sin poder acceder a nuestros equipos electrónicos. Adiós luz, adiós televisión, adiós móvil y todo aquello que requiera electricidad. Pero esperemos que, como siempre, la audacia humana nos ayude a resolver el problema, como tantas veces lo ha hecho en la historia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Y este evento me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es la primera vez que estás aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easy Promos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.